single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to hold me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can always have it all. Oh, oh, I wish that you were here. Oh, oh, I wish that you were here. 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 There's not a single day that passes.
Puta madre. Voy a llevar que lo que. Eso siempre me pasa esa vaina. Espérate, dame retroceder la cámara. Muy buenas noches, queridísimos blondineros. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a este segundo torneo, donde tenemos a 16 participantes. Entre ellos tenemos a Charlie, a Guanelif, a Ale MB, que es nuestro campeón anterior del anterior torneo. Tenemos a Alan, a The Boss, Montrujillo, a Marcos, a Pablo Escobar, el sicario, Urbano, a Cripple, a Kevin, a Lolo y a Ravelo 756, MC Joker, Esteban 555 y por último a Nakao. Buenas noches, Juan David. ¿Quién puso eso ahí? Diego True. Qué grosero. Vamos. Qué suspenso. El blonde fachero. No, el blonde fachero no apareció hoy. Entonces, ok. Una persona que no ha llegado todavía aquí. Vamos a reventar. Hello, buenas noches de Boston. Así que vamos. Es como que la música de juego está como alta. Entonces, antes de comenzar, hay que recalcarles a ustedes cuáles son las reglas del torneo, cómo es la temática y las reglas del PvP, multijugador y Battle Royale. Donde cuáles se van a jugar dos partidas de Battle Royale, donde el ganador de la primera se va a enfrentar el de la segunda. Entonces, esos dos finalistas van a enfrentarse en un PvP en multijugador. 1 versus 1, no, eso no va. Donde solo van a poder jugar con la pistola MW11, donde cada uno de ellos, bueno, inviten, donde cada uno de ellos deberán desactivar todas sus habilidades. No, lamentablemente el profesor no. Espérate. El profesor no va a poder estar aquí hoy, lamentablemente. Hola Lucas. Ustedes saben cuáles son las reglas, ¿verdad? Ustedes las leyeron, todo eso, las reglas de Battle Royale, cuáles son. No se permite usar helicóptero, deben desactivar micrófono, no se vale hacer ping, no se permite ni uso de lanzallamas, ni uso de tanques. Tampoco no se puede utilizar los demás vehículos para transportarse, ni tanque, ni helicóptero, ni lanzacohete, ni el NP posible lo quitan. Ok. Ni lanzallamas, ni lanzagranadas. Ni lanzallamas. Dígame si están conscientes de cuáles son las reglas que hay que tomar. Entonces, espérate. Hay que esperar que yo los invite, señores. No invitan a nadie hasta que yo no lo invite. Soy yo que voy a invitar Juan David Castro. Bien. Entonces vamos a ir invitando los concursantes. Déjame ver. Mbeki. Pablo Escobar. Ravelo. Déjame ver qué más. Low. No inviten a nadie. Está invitando al MB. ¿Qué pasa? Dice Tempestad se puede usar. El Tempestad. Sí se puede usar, lo que no se puede usar es ni lanza cohete, ni el lanzallama, ni el lanzagranada, ni tanque, ni helicóptero, solo eso. Este es Joker, déjame ver si es. MC Joker. Ok, sí, MC Joker. I Wanna Life, MC Joker. Vayan entrando.
Cabrón, falta un regalo de gente aquí. ¿Dónde es que están? Déjame ver. Venga acá, bro. Nueve gente. Pero me falta un reguero de gente. ¿Aquí dónde que está? ¿Puedo entrar como espectador? Claro que sí, tú puedes entrar. Espectador. Pero son 16. ¿Dónde están los demás? Mira, falta Marco. Urbano, ¿dónde está? ¿Dónde está Creeper? No lo veo tampoco por aquí. Ahora están llegando, ¿verdad? Le damos un par de minuticos a ver si llegan la gente. Soy bien, 22. Vamos a escribir aquí. Bien. Vamos arriba entonces. Vemos 10. Faltan 6 personas todavía. Voy a invitar a... Cabrón. Entonces me está faltando. Deja ver. Ravelo está aquí, sí. Nakao no lo veo. No lo veo aquí. Somos 10. A Urbano llegó ahora. ¿Por qué no me aparece DNT aquí? Urbano, entra. Juan David dice: me siento orgulloso de participar. Y si pierdo, claro, siempre habrá más oportunidades. Son dos partidos, no te preocupes. KM Andrés. Sí, KM Andrés está aquí. Déjame ver. No está aquí, ¿no? Y pensé que estaba. No está en el listado. Juan David Castro Mendoza. A ver cuáles son los que faltan. Ok, ahora sí. Vemos 11. Qué bobo, ¿eh? Ay, mi madre. Bueno, faltan gente aquí entonces. El Creeper está aquí. ¿Qué hacemos? Esperamos un minutico a ver si llegan lo que falta. ¿Qué ustedes dicen? Faltan 5 personas. ¿Qué ustedes dicen? ¿Por qué esa opción no me deja? 16 participantes, bien. Diga, a ver qué hacemos. Déjame ver, no, lo que falta ninguno, los veo conectados. Ay, qué problema. Vamos a entonces, son las 9 y 6. Entonces, hasta las 9 y 12. Si no ha llegado a esa hora, pues vamos a empezar con ustedes 11. Están aquí.
Porque Charlie me dijo que si él no llegaba a esa hora es porque estaba trabajando, que pueden empezar sin él. Que si él llega antes de la segunda ronda, pues se le puede dar una oportunidad. ¿Qué ustedes dicen? A los cinco que faltan. Cuando sean las 9 y 12, si no están aquí, vamos a empezar sin ellos. Ahora sí, si ellos llegan después, antes de la segunda ronda, de la segunda partida, pues podemos entrarlo. Y tienen otra oportunidad. Pero pónganse en filita ahí, miren. ¿Y por qué están tan lejos ahí? Miren, uno aquí, otro aquí. Aunque dice, ay, no, ey, yo no me pego de ahí, no. Me da miedo. El creeper tiene miedo, dice ahí. Pónganse ahí, miren, llenen ese pedacito. Buenas noches, Yajaira, ¿cómo está? Las 9 y 7, son las 9 y 7. Y a las 9 y 12 arrancamos. No, porque tú sabes que tú vas a utilizar tu estrategia. El Charlie me dijo, John Bravo. Él me dijo que estaba trabajando. Entonces, pues, si existía la posibilidad de que llegara tarde, no ha llegado. Dice que él dice que pueden comenzar sin él. Y si él llega, antes de comenzar la segunda ronda, pues podemos entrarlo ahí. Y a los otros cinco que faltan. Y tú piensas campear, muchacho, en un torneo. Y tú sabes que la zona va a cerrar. Blonde, si por circunstancia del destino, el ganador. No, 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 no. No puede ganar las dos rondas. Sea, son dos partidas. Entonces, el que gane se va a salir, va a espectar. Espera al ganador de la segunda, yo le dije a sí mismo. Llega. Y se llega en unos 15 minutos. Dice, yo trabajo con él, pero llego antes. Bueno, en 15 minutos. 15 minutos. Charlie llega en 15 minutos, señora. ¿Qué ustedes creen? Arrancamos a las 9 y 12, esperamos los 15 minutos a que él llegue. O arrancamos a las 9 y 12 y luego lo ambientamos para la segunda ronda. La segunda partida. Esperémoslo, no pasa nada, ok, vamos a esperarlo entonces. Ahora vamos a ponernos a hablar un ching aquí con ustedes. Se ve cómo ustedes se sienten, cómo ustedes se sienten, los ánimos de ustedes, cómo se sienten, díganme. Estar aquí en este segundo torneo patrocinado por alguien anónimo. La persona que está patrocinando esto no quiso dar su nombre y eso se le respeta, ¿verdad? Yo lo veo algo muy bueno de que alguien se me haya acercado y diga, hey, Blonde, me gustó mucho ese torneo que tú hiciste. ¿Qué te parece si yo te doy una ayudita y te patrocino el otro? Dice, muy bien. Y fue lo que yo dije a ustedes, que cuando la cosa se da bien, pues cosas buenas vienen atrás. ¿Cómo se sienten ustedes? Cuenta, cuenta. El Charlie modo rápido y furioso parecía rápido. Sí, es verdad. No se ofendan. Sí, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Se cae. Caballero de mil batallas. Así que un saludito para mi amigo el PG Gaming. Blonde atiende a todo, carajo. Debe de los ánimos, cuéntenme cómo se sienten, hablen, hablen ahí. Estoy segurito que el hater va a llegar ahorita, tú verás. Bien, ¿dónde están las gafas mías? Las gafas mías, en la vitrina allí. Dámela, por favor.
Mando a la sobrinita mía a buscarme los lentes. Por si aparece el hater. La vitrina está. Gracias. Mira, dale un saludito ahí a la gente. Mira. Dile hola, hola. Hola. Pues ponte aquí. Encima para acá. Dile hola. Hola. Sobrenil también aquí está mirando el torneo. Dile para allá. Y ahí lo están saludando. Ilianni se llama. Ah, pero mira, la sobrinita mía me trajo la gafa. Se parece el hey. ¿Y dónde está? Es verdad, ¿dónde está Kevin? Kevin no está aquí. Eso es raro que no han llegado. Pero no lo veo conectado, ¿no? Kevin, Dios mío. Sí, sí, porque mira, el listado. Juan Trujillo. Profeta Juan Trujillo también. Ah, no. Oye, me dije que falta Juan Trujillo y está ahí. Entonces tenemos Guananif. Lo que falta son Charlie. Marco 2992. Nakao falta también. Sí, falta Kevin. No, no tengo clan de Call of Duty todavía. El tío blonde. Sí. Liane. Te mandan saludos aquí la gente. Déjame mirar si tú quieres. Cuando empiece. Te mandaron hola. Muchachos están perdidos. Ahí suena el perro ahí diciendo suscríbanse. F por Charlie. Sí, bueno. Oh, Dios. Ay, 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 ay. Se dice que la desesperación es parte del fracaso, ¿verdad? Tendría que hacerme un clan de Call of Duty. Déjame ver. Hay una insignia aquí, ¿no? Es un clan, ¿verdad? Entonces, para hacer un clan, ¿qué es lo que hay que hacer? Y un... ¿Cómo así? Todo, todo. Ah, pero mira, es con mi vaina que se hace. Anuncio. Somos. Invitar amigos, ¿quién quiere unirse? ¿Quién quiere unirse al clan de? Oye, blonde, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexander. Me pueden decir Alex. Mira, soy tocayo de la MB aquí también. Espérense, espérense, señores. Estoy, déjame ver. Eso lo invito ahorita. Yo no me voy a salir, espérense. Yo, para ver. Para unirlo a ustedes a esta vaina. A ver. Espérense, otro.
Después voy a seguir invitando gente. Después del clan. Tírame otra vez el mensaje. Pasa que estaba probando a ver cómo funcionaba eso del clan. Ya está, pero bien, ya está creado. Ok, a verlo. Bien, 10, falta uno. Creeper. Vamos, Creeper. De eso del clan lo vamos a probar después. Paso que me salí para probar. ¿Qué tal? Al MBX. Únanse. Ok. Boston, Trujillo, ok. Creeper, ¿qué tú estás haciendo? Únete. Ojo blonde. Si sí, tú se imagina que yo. Y yo le he recomenzado de jugador. Juan Trujillo, dame el poder para acá, por favor. Que tú eres dueño de la casa. ¿Por qué se salieron ahora? Ah, el Vive Viveros, hola. Un Trujillo, pásame el mando. Bueno, pues 15 minutos pasado lejos ya. Bien, sale ahí para arriba. Ya me uní al clan, ok. Bien, tipo, ponte como espectador. Ahí. Bueno, como que. Ya me uní al clan, ok. No, por ahí es Juan Trujillo que lo tiene. Si no, hago la sala de nuevo. Dice, yo llevo esperando 23 horas para unirme a tu clan. 23 horas, ¿y por qué? Espérate, bueno, vamos a hacer la sala de nuevo, espérate. Porque no hay inconveniente. Por eso que yo no podía. Lo de 16. Suenan de este lado aquí. Ahora sí. Me gusta tener el control de todo. Ah, coño. Espera, te inventé a uno que no era. Dienti. De Boston. Urbano. Ok. Bien. Creeper.
Ravelo, Iguana Leaf, Alex, que no le sale la invitación. En solitario. Solitario, okay, muy bien, tenemos 11. Aquí estamos los 11 otra vez. Ok. Bueno, estamos esperando como de mucho. No hay señales de Charlie todavía. Lo que falta. Me escribió, dice, recién llegué. Te estoy esperando, Charlie. Cinco gente no aparecían. Madre mía. ¿Quién más? Todavía, para que estamos esperándolo ustedes para comenzar. Dije ustedes que era a las 8:50. John BFH. Sí, esperando. ¿Quién es ese que está arriba? Expectando. Ok, Charlie está aquí, vamos a darle de una vez. Nakao, entra Nakao. Vamos. Parece que el juego no le ha caigado, espérate. Hay que esperar para ir de minuto. Ok, ya está Nakao y está Charlie. Kevin no llegó, pues vamos a tener que comenzar sin él. Pero, ¿por qué es que Juan Trujillo se sale? Quédense ahí. Vamos, ok, ya aquí estamos. Son 13. Joker, Urbano, Creeper, Iguana League, Alan. Bien, entonces, dame ese caballero, vamos a darle inicial al torneo. Ya ustedes saben, suerte para todos. Prepárense. Hola, Yajaira, ¿todo fino? Sí. Hola, John Bridge. Que gane el mejor. Bien, señores, aquí estamos en este segundo torneo del Blonde. Podemos ver a los muchachos listos y preparados para esta contienda. Así que estos son los 13 participantes. Tenemos a Joker, Urbano, al MBK, a Creeper, a Iguana Leaf, a The Boss, Pablo Escobar, Alan, Juan Trujillo, Charlie, Nakao, L.O. y Ravelo, donde se va a jugar dos partidas en Battle Royale. El que gane se va a salir y se va a poner como espectador.
donde va a esperar el campeón de la segunda para jugar el PvP multijugador. Ok, muy bien, aquí estamos mirando la cámara de Nakao. Aquí vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa, sé que muchos estarán nerviosos. Así que Alice MB, que fue en otro campeón anterior, donde él va a tratar de retener su campeonato. Así que gracias a todos los que están viendo, den su like, compártanlo en este segundo torneo del Blonde. Para mí es un gran placer que todos ustedes estén aquí. Entonces ahí podemos ver que ya los muchachos se están desplegando, cada uno por su sitio. Cada uno por su sitio. Muy bien, excelente. Y ya ustedes saben cuáles son las reglas, cuáles cosas no se pueden utilizar. No pueden utilizar ni lanza granada, ni lanza cohetes. No se puede usar tanque, ni lanza llama tampoco, ni helicóptero. Serás descalificado automáticamente si utilizas uno de estas cosas que están prohibidas. Entonces, vamos a quedarnos viendo la cámara de Nakao, donde vemos que junto a él ha caído el Joker número 1, número 11. Vamos a ver si hay alguna batalla entre ellos dos. Entonces, este torneo está patrocinado por un patrocinador anónimo. Así que gracias a Dios, hoy nuevamente estamos en el segundo torneo de Blonde. Bien. Ok. 13 participantes. Tenemos al número 11 y número 1. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir. Si pudiésemos ir a la cámara del número 4. Vamos a ver, vamos a ver. Uf, vamos que número 4 y número 12. Creeper contra LOLO. Parece que ninguno quiere arriesgarse. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué están haciendo los muchachos? Bien, vamos a ver la cámara de número 12, a ver qué está haciendo. Bien. Excelente. Sí. Número 4 se alejó. Vamos a chequear los otros. Vemos que están dispersos. Hay uno que está en puerto. Hay otro que está en pueblo por ahí. Puesto avanzado. Otro está en la planta nuclear. Hay dos cerca de Stanford. Número 1 anda casi cerca por ahí. Número 13. Número 8 en la base de lanzamiento. Campo de práctica hay uno. Número 2 está casi mente llegando a finca. Okay, vamos a ver. Ahí vemos la cámara del señor LOLO. Ve la gente diciendo qué emoción. Bueno, es una lástima de que el profesor El Blondo no va a poder estar narrando, pero no se preocupen que yo estaré aquí. También tengo experiencia narrando. No se preocupen. Ahí podemos ver a LOLO haciendo sus maniobras. Está observando a ver si hay alguien, alguna gente. Vamos allá. No ve nadie, automáticamente continúa. Vamos a chequear más. Ahí podemos ver que ya salió el primer hidro. Vamos a ver a Joker versus LO. Es posible que tengamos el primer enfrentamiento. Vamos a ver, carajo. Vamos a ver. Ay. Entonces, ok. Parece que no quiso. Le dio su tiro y se... ¡Oh! Pobrecito. Bueno, señores. Bueno. Pasamos a la cámara del MBX.
Hay uno que ya está fuera. ¿Cómo ve, señor Creeper? Está llegando a la caja de habilidades. La zona viene cerrando ya. ¿Qué me dice 12 de 13? Si los 13 están aquí. Número 1, 3, buena leaf. Número 10, ¿quién era el número 11? Yo vi que se salió. ¿Verdad que se salió? El Joker. Fue. El Joker, fue el Joker. Hubo uno que se salió. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, continuamos. La zona viene cerrando. Número 4, número 7 y número 8. Vamos a ver la cámara de Alan. Entonces, ahí podemos ver a Pablo Cobale, un motorcito, al MBX. Mira, mira. Es como subió ese en el motor por ahí. Entonces vamos. Bueno, viene la zona, viene cerrando. Nada más quedan 12. La zona se está poniendo chiquita. Vamos a ver al número 10. Vamos a ver qué está haciendo Charlie. Ahí en su skateboard. Ok, vamos a ver. Estamos chequeando cada uno de los jugadores a ver qué armamento lleva. Tiene que estar llegando a Sakura, ¿verdad? Vamos a ver qué está haciendo Pablo Escobar. Vamos a chequearlo ahí. Ok. Excelente. Vemos número uno, el Joker. Siguió en su moto a todo lo que da. De número 4, Creeper se ha quedado atrás. Bueno, se lo está comiendo la zona. Se lo está comiendo la zona. Esa última zona empieza a picar de duro. Se están acercando al círculo pequeño. Están acercando el círculo pequeño. Todavía hubo alguien que no me fijé si fue que se salió o que lo mataron. No recuerdo bien. Ok. Se está acercando. Número 7. Vamos a ver Pablo Escobar. Lo que vemos a él voló abajo. Parece que se da cuenta que él está ahí abajo. Ok, muy bien. Allá va Pablo Cobala, todo lo que da. Tenemos enfrentamiento bueno aquí. Ha bajado. Y le está cayendo atrás. A LOLO está un poco herido. Ha utilizado el modo camuflaje del depredador. Se ha curado por un poquito y se lo llevan, pero. Ya lo están viendo, Pablo Escobar. El sniper. Pero no ha logrado darle. Hay un bug. Eso por el internet, señores. Que se hunden. Bueno, parece que ha desistido. Y se ha ido hacia allá. Vamos a ver. Cámara de número 1 y número 7 están casi cerca. Vamos a ver. Quedan 12. Vemos al Joker adelante. Excelente. Vamos a ver el número 5. Vamos a la cámara de número 5. Wanna Leaf. A ver. Ahí va Wanna Leaf. En busca de la caja. Vamos a ver qué él va a sacar de ahí. Cogió adrenalina, deja ver qué más.
Equipo de modificación. Eso veo que están respetando las reglas, muchachos, de que no pueden sacar ni lanzagranadas ni lanzacohetes. Excelente. Ahí está cayendo la otra caja. Podemos ver. Primera baja. Se llevaron a Pablo Escobar, el Joker. Han eliminado a Pablo Escobar de la contienda. Ustedes saben lo que son eliminados aquí y ya no van a estar en la segunda ronda. Sí, van a estar en la segunda ronda, perdón, excusa. Se han llevado otros, han eliminado al Joker. Pablo Escobar, se lo han llevado. Quedan 10 participantes. No se preocupen, tienen otra oportunidad en la segunda. Tienen otra oportunidad más. Buena life. Hay uno que se está secando en moto. Alan MB4. Y qué bot. Y buena life. Quieren medirlo con el sniper. Está chequeando a ver si tiene alguna oportunidad de dispararle a Alan. Pero no. Bueno, parece que tengo oportunidad. No sé si se atreve a dispararle. Quedan 10 personas. El círculo ya está. Quedamos casi en el último círculo. Está todo el mundo entrando. No, parece que no. No creo que haya enfrentamiento aquí. Han tirado humo hacia adelante. Vamos a ver el número. Okay. No, no creo. Vamos a ver el número 12. Número 12 y número 13. Ravelo. Y el Leo. Ravelo se va mandado corriendo. 756. No, maté a uno y me espaldaron. Oh my god. No se preocupen, tienen otro chance hasta el segundo. Bueno, la zona está chiquitica, señora. Está chiquitica. Va a pasar la cámara de Alan. Vamos a ver qué está haciendo Alan. Alan va en su moto. Uf. La zona está chiquitica, damas y caballeros. Está avanzando mucho la moto, no se preocupen. Número 13. La cámara de Ravelo. Ravelo está ahí, tranquilo. Está chequeando a ver si hay gente. Pero no se está dando cuenta que el número 12. ¿Qué pasó? Que se. Ah, yo pensé que se iba a rendir. Miren, sacando bandera ahí. ¿Sabes? No. Está observando a ver si chequea personas. Vamos, número 3. Vamos a la cala de nuestro campeón. Está disparando el vano al MBX. Están toditos ahí. Están toditos pegados ahí. Ya saben, compartan, den su like. Ok, bueno, 3 a Alan. Pues, hagamos un enfrentamiento aquí, ¿verdad? ¿Vale? Esto lo he visto. Uf. Ahí. Tira humo para dispersar. Da uno un motor ahí, que lo que parece un delivery. Alan se ha vuelto el delivery ahora, en la moto. A ver, ¿qué es lo que está haciendo Alan? Así que Charlie ha sido eliminado de la contienda. Quedan 8 participantes. Bueno, hay un delivery, un motor aquí, que es increíble. Se está acercando a la zona. The Boss lleva 2 kills. Aquí lo tenemos. Creeper allá agachado. La zona está cerrando.
Está todo el mundo acercándose. Número 4 atrás. Vemos a Vena. Número 8. Número 5. Número 2. Están toditos cerca. Urbano. Vamos a ver, Urbano. ¿Qué está haciendo? Está disparando a Alex MBX. Oh, Dios mío. Fuerte. Vamos a chequear. Vamos a seguir chequeando. Hay un delivery, un motor aquí. Míralo, hay el delivery. Urbano arriba. ¿Qué está haciendo Urbano? Oh, él se sube a una torre. Están toditos cerca. 13. 13, déjame ver el número 12. ¿Qué tal? Ravelo 756. Bueno, ese delivery. Tú verás lo. Le van a dar lo de él ahora mismo. Entonces, número 2. Está cerca. Número 12. Aquí va llegando la última cajita de entrega, la zona, la última zona. Tanto hito se quitica. Iguana Leaf al final. Hay fuego, fuego, fuego. Alice MBX. Cada quien está aprovechando sus oportunidades. Tiene un motor ahí que. Sala, el dron. Me han trancado la sala. El dron de nosotros se ha. Te quedan toditos cerca. Vemos ahí. Tenemos a The Boston allá, el delivery, Alan. Vamos a ver a Ravelo rondeando por aquí. Buena Leaf, al MB, aquí hay disparo, disparo de Buena Leaf por aquí atrás. Quedan 7 personas. Goodbye, Creeper. Han eliminado a Creeper. Te quedan toditos cerca. La última zona. Esta es la última zona. Está todo cerca. Aquí no, que busca A. Aquí vemos plomo. Buena Leaf. Disparándole a LOLO. Ravelo por atrás. Buena Leaf. Vamos, tiro. Tiro. Eso es. Enfrentamiento. Buena Leaf versus Ravelo. Y eliminaron a Buena Leaf, señores. Ha eliminado. Quedan 6 personas. Ahora te está quedando Ravelo. Ravelo. LOL. Al MBX. De Boston allá atrás. Hay un delivery aquí que le. Las calzas están. Las clases sí están permitidas aquí, están permitidas las clases, obvio. Vamos, enfrentamiento aquí. Ravelo. Ravelo. Estamos al MBX usando su truco de magia de Harry Potter. Aquí vemos a LOLO utilizando el modo del depredador. Vamos a ver en su modo. Llegó el delivery en el motor. Mataron al LOLO. Versus Boston disparando. Se llevaron a Alex MBX también. Quedan 4. Quedan 4 personas. La última zona. Mata personas. Boston. Se ha curado el vano aquí. Quedan 4, la zona chiquita. Parece que nadie le está haciendo caso al motorista. Quedan 4. Se llevaron al motorista. Adiós, Alan. Quedan 3. Ravelo.
Eso es Urbano. Viene aquí de cuatro tiros. Con eliminado Urbano. Se le quedan dos personas. Ravelo versus Devostin. Quedan dos. Dos personas. Dos personas y nuestro campeón lo han derrotado. Alex Mavekis. Quedan dos personas. Quedan dos. Vamos a ver Devostin. ¿A cuál ustedes van, señor? Devostin o Ravelo. Y la zona se está acercando. La zona que es chiquita. Viene Devostin. Atrás, Devostin atrás. Ravelo. Victoria magistral. Devostin ha ganado la contienda. Primer round. Y Devostin ha ganado la primera partida, señores. La primera partida. Así que al MBX automáticamente pasa a la final. Vamos a volver a la sala. Excelente. De Boston con 5 bajas. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Entonces, al MBX ha ganado la primera partida. Y, ajá, ¿y dónde él se va a quedar expectando? Va a esperar al ganador de la segunda. Entonces vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es más fuerza? Entonces lo que, aunque lo han eliminado, pueden, van a volver a participar de nuevo. Vamos a ver entonces. Cada vez somos más, dice Emi Comote. Gracias. Muy bien. Y había más personas aquí. Éramos 13. Ok. Le gusta a ustedes esa temática, ¿verdad? Ahora mira, Devostin es el ganador de la primera partida. Entonces ahora ustedes lo que quedan tienen otra oportunidad más. Bien, entonces. Bien, y ponte como espectador. Dientes. Ahí ya. Ok. Este muchacho, carajo. Ponte como espectador. ¿Quiere que te pulse de la partida? Tú me dices si te puso de ahí de una vez. Nah, no te quede ahí para que tú veas. Ok, señores, vamos a darle entonces a la segunda. Si quieren tomarse un respiro, me lo dicen aquí. Ya de vos está tranquilito, sentado en su sillita ahí. Falto yo, ¿quién eres? Juan, no. Okay. Dale, me ve aquí, póntale aquí pila, señora, pónganse la pila ustedes, lo que quedan ahora. Bien. Demos un receso, déjame ir al baño primero. Antes de arrancar.
Chacho. ¿Cómo que te sacó, hombre? Déjame ver. Y a ver. ¿Por qué Ravelo se sale? Llegué. Muy bien, aquí tenemos. ¿Qué más dos solicitudes hay? Pero que John Face, tú no estás en la lista. Realmente los que están en la lista que están participando. Bien. Ojalá que gane alguien que sea bueno en MG, ya que ahí mi nivel de juego es mucho mejor. Bueno, ya ustedes saben, señores. Chale. Se me fue a invitar al Kids OTK. Muy bien. Atraso increíble aquí. ¿Quiénes son los que se salen? Bien, vamos a empezar entonces. Prepárense. Esta es la segunda partida. Entonces, damas y caballeros, bienvenidos a esta segunda partida. Así es, la segunda partida donde el ganador de la anterior partida es The Boston, el cual es él está expectando, donde él va a esperar el ganador de esta partida, donde el que gane aquí se va a enfrentar con él en un multijugador, utilizando solo pistola. Entonces, chicos, ya ustedes saben, échenle gana, así que tienen otra segunda oportunidad. Mi hermano que estará pensando, ay Dios mío, sin, ojalá gane esta, por el CP. Aquí estamos, F. No, John, lo que pasa es que los que están participando, los que están en el listado, pues eso lo dije antes. Así que ya saben, dejen su like, compartan el directo. Suscríbanse, que estamos estancados los mil y pico todavía. Entonces, aquí señores tenemos en la segunda partida. Ya vemos que los demás están desplegando. Los demás están desplegando. Podemos ver número 7, número 6, número 5 y número 1. Se han desplegado. Vamos a ver. Así que todavía seguimos en la cámara del Joker que nos ha tirado, ya se tiró. Así que los chicos ahora tienen una segunda oportunidad para echarle ganas aquí. Entonces, ya sé XD, ok. Ravelo está aquí. Bien. Munición, cogiste munición pesada. Bueno, aquí sí que Ale me ve que tiene otra segunda plena. Ya se llevaron a Iguana Leaf. Oh my gosh. Ravelo mató a Iguana Leaf. Bueno, tan temprano se llevaron a Ravelo. Bueno, a Iguana Leaf, perdón. Bueno, tan solo ya quedan 11 y 10 participantes. Así que F por Iguana Leaf. Entonces vamos a ver la cámara de número 4. Vamos a ver a Creeper.
Vamos a ver aquí. Me cayeron en la estación. Vamos a utilizar nuestro dron. El dron. Chequear a ver. Tenemos Creeper. A Charlie. Los tres están aquí. ¿Podría haber algún enfrentamiento? No lo sé. Aquí vamos, aquí vamos. Existe la posibilidad de que haya... de que haya un enfrentamiento. No lo creo. Ah, vaya. Charlie, Creeper, Ravelo. Vamos a ver, vamos a ver. Uf. Aquí hay un enfrentamiento bueno. Creeper versus Ravelo. 756. Se han llevado a Creeper, señores. Oh my god. Uy, Ravelo vino fuerte de ese día, ¿eh? Mató a Iguana Leaf Oh mi Dios. Sabe que anda otra gente, pero ha subido hacia arriba para tener una mejor visión, para ver quién es el que le está disparando. Pero Charlie pacientemente mirando hacia allá. Ok. ¿Quién dice? Déjame ver qué va a hacer, planito. Oh, veo que varias gentes ya están abandonando el directo. Pero se le agradece que hayan estado aquí. Muy bien. No, parece que él no va a hacer nada todavía. Así que vamos a chequear el número 6. Número 6, número 6. Vamos a ver la cámara de Charlie. Ravelo sigue buscando. Charlie se aleja. Dice, déjame irme para tener otra oportunidad. Entonces, están muy dispersos. El número 8 le pasó a Juan Trujillo. No, ¿qué está haciendo Juan Trujillo? No me deja. Juan Trujillo. Quedan 9 personas. 9 participantes. Vamos a ver. Pablo Escobar. ¿Qué está haciendo Pablo Escobar? Chale, me dieron nervios. Bueno, Creeper, no. Está bien. Se llevaron a Creeper temprano. Se llevaron a Creeper. Vemos número 6 a Charlie nuevamente. Acaba de mirar a Ravelo. De Charlie le manda sus copias. A ver, Ravelo. Ahí rayó. Pasó un camionero. Lo apunté, pero no disparé. Apunté, pero no disparé por los nervios. Bueno. Ok. Imagínate, eso es normal, eso es normal. Upa, se enfrentaron frente a frente. Upa.
se llevaron a Charlie, señores. Parecía como que Charlie iba a ganar, pero Ravelo 756 solo lo ha llevado. Así que quedan 7 participantes. Epe. Ay, pero Ravelo vino fuerte, señores. Y viene a la zona, viene a la zona. No, ya tú no puedes participar, bro. Ya estamos en la segunda partida. Tiene lo que iban a participar era lo que se apuntaran en el listado. A ver, el número 12, ¿qué está haciendo? A buscar la caja. Solamente lo que estaba en el listado y puso un post hace mucho. Una semana antes para que se inscribieran. O sea, ya es tarde. Pero tendrás oportunidad en otro torneo cuando se realice. Bueno, quedan 7. Vamos a ver. Está llegando el número 1, número 7, número 9, número 13. Así que está bien. A ver, ¿qué está haciendo Juan Trujillo ahora? Vamos a chequearlo, Juan Trujillo. Esta es la segunda partida. El que gane aquí se va a enfrentar a The Boosting en un PvP en multijugador. Excelente. Vamos a ver, vamos a ver. Toma el número 12. LO, LO. Juan Trujillo. Juan Trujillo guardadito. Ven que la gente se está yendo del directo, parece ya. Será lo que... Juan Trujillo, lo han sorprendido. Será que no lo vio. Eliminaron a Juan Trujillo. El que pasó por el lado no lo había visto, después fue que lo vio. Entonces quedan 6 participantes. Anda uno en una camioneta y a todo lo que da. Uf, toma. Vamos a ver. Número 8, vamos a la cámara del número 8, de un motor. La zona viene cerrando, viene cerrando. Quedan 6 participantes. ¿Cuánto? Lamentablemente, Creeper, Olvano y Juan Trujillo se han sido eliminados. En su motor. LOLO. Uf, le han dado. Número 12. Ravelo. Ya está Ravelo. Ya se va a tirar Ravelo a todo lo que da como Rambo. Se va a aprovechar. Opa, se llevaron a Ravelo. LOLO ha eliminado a Ravelo. Aprovechó la oportunidad y lo ha sido eliminado. Nos quedan 5 participantes. Joker está quedando. El Joker, Pablo Escobar, Alan, LOLO y el Joker. Vamos a ver. Alex MBX. Vamos a ver qué está haciendo Alex MBX. Vamos a chequear la cámara. Se está acercando a Finca. Va en busca de la caja. En busca de la caja, señora. Quedan 5 participantes. 5 participantes. Estamos ya en la segunda y última partida. Y ahí cerró la primera zona, número
12, 1 y 8 están en la zona, donde 7 y 3 están fuera todavía. Así que el que gana aquí se va a enfrentar a The Boston en el PvP multijugador. Así que los chicos, vamos a ver. A ver si AlMBX logra retener su campeonato. Vamos a ver a número 1. A ver qué está haciendo Joker. Está observando a ver si por si acaso viene alguien por ahí. Este hombre parece un delivery. Miren, eso es un bug por el internet. Entonces, vamos a la cámara de número 12. Está chequeando a ver si hay gente. Vamos a la cámara de Pablo Escobar, vamos a ver qué está haciendo. Está por People Line. Chale, por la espalda. Te sorprendió. Aprovechó la oportunidad ahí. Y que Ravelo iba. Tenía buena consistencia. Ya llevaba 3 kills, pero. Como le dije, señores, esto no es el que más mate, sino el que mejor juegue. El que más utiliza estrategia es el que puede ganar. Por eso The Boston llegó hasta la final. Aunque llevaba 5 kills ya también. Por eso prohibimos muchas cosas para hacer este torneo lo más justo posible para ustedes. Bien, entonces. En la zona se está chequeando, quedan 5 participantes. Aquí cuando los nervios empiezan a llegar. Vamos a la cámara de LOLO, está arriba chequeando. Vamos a ver, carajo. El premio por los 400 Gold Points. Pregunta sería, ¿quién se enfrentará con The Boston en el multijugador? ¿Quiénes ustedes creen que van a ser? ¿Quién va a ser el contrincante? Miren, es un bug. Ya subió. Eso para el internet, no se preocupen. Número 12. A ver. Número 3, AlMB, cuidado que está haciendo Alex. Ha caído un tanquecito ahí en el medio. Muy tentador el tanque, pero los chicos saben que no pueden utilizar. Al bebé que ve sus jokers, ve disparando y se llevaron al joker, señores. Eliminado el joker. Quedan 4 participantes. Está quedando Pablo Escobar, Alan, LOLO y Alex MBX. Muy buena estrategia de Al bebé que utilizar humo. Para así confundir al enemigo y no saber por dónde iba a venir. Yo en la primera solo me estaba curando. Ok, quedan 4, señores, quedan 4. La zona está chiquita. Número 7, número 3, número 8, número 12 son los finalistas de esta partida. Muy bien. ¿Quién ustedes creen que va a ganar de esta partida? A ver, hagan sus apuestas en el chat. ¿A cuál ustedes le van? Al MB aquí chequeando. Que no haya nadie. El número 8 ya está en el círculo. Ahí viene el delivery. Que por eso que se lo llevan. Ahora a Alan le van a decir el delivery. Siempre anda en un motor. La zona se está poniendo chica, no hay marcha atrás, número 8. Ya está todo el mundo, viene bajando el motorista, sí. La gente dicen AlMBX, vamos a ver, digan, yo le voy al campero que está con la moto. El campero que está con la moto. A él se lo llevan ahorita por guardar motores nada más. Por eso fue que yo le puse el delivery. Los delivery que van en moto cuando tú pides una pizza. Eso es lo que parece Alan ahora.
Está llegando el número 3. Vamos a ver el número 3. Al MBX. Allá va Pablo Escobar. El narco, señores. Pablo Escobar anda ahí. Está subiendo. No, pero trata de someter. Se le fue. Uf. Dice, te salvan de tablita, pero al MBX lo va a perseguir. Nada de humo. Aventamiento aquí por falto. Se agacha, Pablo Escobar. Uf. Por poquito. Dios mío. Ya el MBX ha eliminado a Pablo Escobar. La zona se está cerrando. Esta zona pica de aduro. Quedan 3. Solamente están quedando 3. Al MBX. Yo. Al MBX, Alan. LOLO. Uf. Han dado durísimo. Uf. Nada de humo para disolver al enemigo. A verlo se ha curado. Ya después que al MBX lo tenía. Ya vemos al hombre de la moto. El delivery, señores. Miren al delivery. Leo Cielo, hola. Ya era bien. Yo hubiera ganado, pero no quise. Ah, bueno. Bueno, señor. Aquí va el hombre del motor. El delivery. Bueno. El delivery no está fácil. Vamos a ver el número 2. A ver qué está haciendo. Ellos saben que anda uno en moto. La zona está chiquitica. La última sola. 3 contrincantes. Se está cerrando. Es hora de... Puertazo. Vamos a ver. Voy a poner la última cámara. Ya vamos al delivery. Al MBX. La zona está cerrando. Tiene que continuar. La zona está achicando. Leo arriba. El delivery. Le están disparando el delivery. Oh, Dios, lo han chocado. Van a tener que hacer algo con el motor. Humo. Utiliza la técnica de Harry Potter. Vamos aquí, carajo. Se dañó un enfrentamiento en vivo. Y han eliminado al Leo. Bueno, queda al MBX versus el delivery, Alan. ¿A cuál ustedes le van? Al delivery. Allá va subiendo su motor. Ese hombre parece que lo pegan con cemento. A ver qué Alex MBX va a hacer con el motorista. Vamos por acá. La zona, la última zona, 2 contrincantes. Al MBX versus Alan. Van a tener que hacer algo con el motor. El delivery, señores. Voy a Alex. Uno a Alex, uno van al motorista. La zona está quedando chiquita. La última zona se está achicando. Tienen que entrar a la zona. Venlo ahí. Alex MBX ha ganado la segunda partida. Tenemos a nuestro segundo finalista, el que se va a enfrentar a The Boston en el PvP. Bien, aplauso. Voy a tener que poner el efecto de aplauso aquí. Bueno, señores, ahí podemos ver a Alan MBX, nuestro segundo finalista. Así que a ver, candela aquí, señores, nuestro campeón ha sacado las uñas y ha logrado llegar hasta la final. Buena. 3 kill, 3 bajas. Excelente. Bueno, señores, ahora, ¿dónde está The Boston? ¿Salió? Se salió, ok. Entonces, vamos a salir de aquí. Entonces vamos al multijugador.
vamos al multijugador. Pero ya, si yo sé que está cancelado. Entonces, vamos a pasar aquí. Vamos a privado, donde vamos a poner vuelo por equipos, como dijimos que lo íbamos a hacer. Ajustes, mínimo 10 bajas, límite de baja 10 bajas. Bien, muy bien. Límite de 10 bajas, vamos a ponerlo 200 segundos, 300, de 300 segundos. 300, muy bien. No, a ver, ajá. Muy bien, entonces, los anteriores rivales de Boston y Alex MBX. Muy bien, aquí estos son, señores, nuestros dos finalistas, los cuales estos van a pelear por el premio de los 400 Cold Point. No, es con la MW11. No, yo no estoy jugando, yo soy el narrador aquí, Leo. Carrusel. Señores, el delivery, pensamos que el delivery Alan iba a ganar, pero ya ustedes saben. ¿Quiénes quieren espectar el juego? Bueno, vamos a invitar a varias personas para que se pongan a espectar si quieren. Pónganse arriba. Ponte aquí arriba. Banalí, ponte arriba. Ponte aquí. Ponte arriba, Iguana. No deja cambiar posición. ¿Cómo ganó? Ahí, pónganse ahí. ¿Quién más quiere venir a chequear, a mirar? Espectar. Ok. Bueno. Entonces. Vamos a darle aleatorio. Entonces, en el mapa, pues, que dijimos que se iban a enfrentar. ¿Dónde está? Yo lo había visto por aquí, era Shitman. Ajá, en este mismo, en el Shitman. No sé por qué esto se cambia cada rato. Límite 10 bajas. De 100 minutos. Gracias. Ya estoy listo, ok. Ya ustedes saben, solo pistola MW11. Tienen que desactivar todas las habilidades. Desactiven todas las habilidades. Ah, de 300. Ok. Se confirma. Muy bien, 10 bajas. Ok. Nadie más quiere mirar. A ver si nadie quiere. Hola. Ponte arriba, Alan, de espectador. Ahí, bueno. Solo me queda mirando ahí. Así que vamos a comenzar. Los dos finalistas, AlMBX versus The Boston. En el mapa Shitman, el que haga 10 bajas será el ganador. Límite de 4 minutos. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, preparaos. The Boston versus Alex MBX. Uy, aquí estamos. Ok, exactamente. Muy bien, con esa pistola. Normal. Bring it up, squad. Déjame pasar a The Boston, a ver. A ver, The Boston, estoy chequeando. Que tú saques la pistola. Vamos a empezar. 10 bajas. 5 minutos. Límite. Ok, exactamente. Con la misma pistola. Aquí empieza entonces. Solo pistola.
los dos finalistas al MBX versus The Boston. Aquí estamos. Muy emocionante, muy emocionante. Uf, excelente. Solo pistola. Buena. Primera baja al MBX. Bueno, hoy los perros están encendidos hoy. Ahí están viendo el directo, están. Bueno. Aquí veo nomás. Aquí veo nomás. Bien. MBX, primera baja. 1-0. 1-0. Límite 4 minutos. Vamos a ver. Buena. 1 versus 1. Excelente. Estrategia, buena estrategia, buena estrategia. Uno versus uno. Uf, oh Dios mío. Vamos a ver. Buena. 2-1. Excelente. Pasar a nuestra cámara, nuestro drone. De modo contrincante, señor. Vamos 2-1. Vamos a ver, vamos a ver. Hey, ¿por qué se ha quedado frisado? ¿Qué pasó ahí? 3-1. Hey, que me tranqué. 2-1, 2-1, 2-1, bien, ¿verdad? ¡Pimpa! 3-2. 3-2, señores. Al MBX está ganando por una. Mucho verso. Ya está. Es algo incómodo jugar con pistola. 3-1, 3-2, 3-2. Uf. Bueno, señores, díganme que si está muy sonante o no. Bum, 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 bum. Buena, 3-3, 3-3. 3-3, señores, 3-3. Aquí tenemos nuestros finalistas. ¿Cuál es el ganador? Se llevará el premio de los Scott Point. Aquí en este PvP, en multijugador solo, pistola MW11. Viene. Pum, 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 pum. Eliminado. 4-3. 4-3, Boston. Upa, 5-3. Uf, versus estamos viendo. ¿Qué versus estamos viendo? Home eliminado. De Boston ha sido eliminado. 6-4. Uf. Bueno, está el tiempo límite. Saben que tenga más kills es el que va a ganar. 40 segundos. Eliminado 7-5. 30 segundos. 30 segundos. 7-5, 7-5. El tiempo límite. Tiene que presionar al MBX. Tiene que ir presionando el tiempo límite. Recuerden que si termina el tiempo, que tiene más kills, que va a ganar. 8-5. Y terminó el tiempo. Ha terminado el tiempo.
Y The Boston es el ganador. The Boston es el ganador. Lo dije, el tiempo límite de 5 minutos. ¿Qué le pareció, señora? 8 a 5. El límite era de 10 bajas, pero dije, hay un tiempo límite. El que tenga más kill, si el tiempo se acaba, es el ganador. Bien. Así que felicidades a The Boston, nuevo campeón. Así que The Boston, ponte en contacto conmigo por mi página de Facebook. ¿Qué le pareció? Parecía que el MBK iba a retener la corona, pero The Boston es el nuevo ganador. ¿Qué le pareció? GG, The Boston. Felicidades. Bien, señores, entonces, aquí hemos terminado este segundo torneo. Nuestro nuevo ganador, The Boston. Así que ya ustedes saben. Ha sido un placer de que todos hayan estado aquí. Díganme sus expectativas. Así que vos ponte, escríbeme por mi página de Facebook, que está en la descripción, para que nos pongamos en contacto para entregarte el premio de los 400 God Points. Y The Boston está ahí o se fue. Tuve un buen rival, no se dejó para nada, pero estaba confiado. Y eso lo llevó. Sí, al MBK hizo su esfuerzo. Estaba 8 a 5. Límite es el que hiciera 10 bajas iba a ser ganador, pero ustedes saben. Que aunque vamos a poner, tú tienes 8 bajas y el 7, y había un límite de 5 minutos. Si el tiempo se acaba y tú tienes más kill que el otro, tú vas a ganar automáticamente. Esas eran las dos opciones de ganar: hacer la 10 kill o tener más kill que el otro y esperar a que termine el tiempo. Pablo Escobar dice: no sé, hay que ver. Eso después. Recuerden que este torneo ha sido patrocinado, no ha sido, o sea. No ha salido dinero de mi bolsillo, lamentablemente. Sabe que los recursos están algo escasos. Un Battle Royale con pistola, ¿te se imaginan eso? Con solo pistola nada más, sin usar ni habilidades ni nada, sería bueno hacer uno así. De una sola partida nada más. O un torneo de dúo también se puede hacer. Ustedes saben que para eso tiene que haber recursos. Y ahora mismo estamos. Ok, Alice. Mira.
Ok, señores, que damos por terminado este directo. Nos estaremos viendo entonces. Gracias a todos los que estuvieron por aquí. Dice Pablo Escobar. Para lo que jugamos, multijugador. Solo BRR no es justo para los que jugamos multijugador. Hey, feliciten a Alan, que Alan llegó lejos. Ahora, señores, Alan se va a llamar el delivery. él no se apiaba de ese motor. Un multijugador no es justo para los que jugamos para rollo. Es que si yo claramente lo dije, señores, si usted aceptó participar en el torneo, yo pongo las reglas, digo cuáles son las tácticas. Si usted no se sentía seguro de participar, pues te dice si sí o si no. Por eso yo quise hacerlo así, para hacerlo un poquito más emocionante. Alex, pero ya han hecho dos torneos multijugador. No se preocupen, señores, el ideólogo de todo este torneo soy yo. Después yo voy a pensar cómo se va a hacer otro. Dice, por eso hay... Mira, ahí mismo de Boston nos dijo, por eso hay que adaptarse al juego y no jugar solo modo de juego. Ya que te estancas en algo y no te puedes superar el mismo, exactamente. Bueno, uno acostumbrarse a jugar a los modos. Yo me acostumbré a jugar varios rollos. Primero jugaba multijugador. Después, yo como que a mí no me gustaba jugar mucho a Gales Royal. Pero después decidí, no, déjame jugar varios rollos. Yo me acostumbré. Todo es costumbre, señores. Tiene que acostumbrarse a jugar más cosas. Nunca se estanque en una sola cosa. Yo mismo que digo, nunca se estanque solamente en jugar un solo videojuego. Jueguen juego de diferente clase. Tiene mucha razón lo que dijo The Boss ahí. Pero sobre eso también podemos hacer competencia de motores ahí entre nosotros para divertirnos. Echando carreras en motores ahí. Se podría hacer algo así para uno divertirse. No solamente tiene que ser torneo. Mi cuatrimoto legendario. Alan, tú eres el delivery de ahora. Pues señores, yo voy a terminar este directo. Hacer otro para jugar un ching. Nos vemos entonces. Cuatrimoto legendario. Está pasado. Señores, nos vemos entonces. Voy a hacer otro directo para jugar un ching en el cuadrón.